En estos momentos tenemos estos dos que lo están recorriendo, los dos que tuvimos en la Mendieta, perdón, en la Serranía de Zapla, que lo están recorriendo, están haciendo la guardia de ceniza porque comenzó el día sábado a las 3 de la tarde, nos dieron el aviso, estuvimos trabajando todo el sábado, sábado a la noche y domingo hasta anoche a las 9 de la noche, que quedó contenido el mismo, y bueno, y lo que corresponde ahora ir a recorrerlo, lo que le llamamos guardia de ceniza, para ver que no se haya levantado ningún foco, que realmente lo podamos dar por extinguido al mismo. Lo que es el inicio de los incendios, ninguno hasta ahora es por causas naturales. No te puedo decir dónde, por qué se inició este de la Serranía de Zapla, porque todavía no tenemos el informe del mismo y no pudimos detectar todavía, ahora con la recorrida, capaz que lo puedan detectar. Pero el resto de los incendios que tuvimos en la provincia, que tenemos un promedio de 7 incendios por día, es todo iniciado por la mano del hombre. O sea, y el balance que hacemos es que, si bien los ciudadanos jujeños están tomando mucha conciencia con respecto a la alerta temprana, o sea, avisar, a cuidar nuestra provincia, a que no sea indiferente una columna de humo o lo que creen que es un incendio, todavía nos está faltando un poco con respecto a no utilizar el fuego para restos de poda, para quemar basura, para hacer un asado, cazadores furtivos, pescadores que dejan un fuego prendido. Todo eso nos falta todavía un poco a los jujeños tener en cuenta y pensar que con respecto a la sequía que tenemos hace 3 años y que sigue avanzando esta sequía, la vegetación está demasiado predispuesta para que los incendios sean muy violentos. Entonces hay que tomar un poco más de conciencia. Los ciudadanos jujeños tienen que aprender a utilizar el fuego. O sea, no hay que iniciar fuegos de ningún tipo en esta época del año.